Hola chicos y bienvenidos al episodio número 22, si no me equivoco, de esta serie llamada Magical Blocks. Y en este episodio, al parecer, leyendo un poco los comentarios, me di cuenta de que me dejé un cofre en el minuto 22 cuando estábamos en la torre, en la nave espacial imperial. Me dejé un cofre justo donde estaban los slimes y bueno, ahorita voy a recogerlos. Y aparte de eso, acabé de acordarme de que no tenía niveles porque habíamos muerto justo al final del episodio pasado. Así que les voy a dar de comer un rato a estas vacas para que sean felices, se reproduzcan, me encarne, me encuero y un poco de experiencia, que como están viendo está subiendo un poco. No sube mucho, pero sube lo necesario. Además que nos da un poco de cosas también. Ellos están felices, miren cómo saltan de alegría. Felices. No le están pasando mal. Yo los trato aquí, pero genial. Ellos están en su suite. Ellos acá están envidiando. Y ahora subimos directo al... esto, supongo. Le cambié el nombre, estuve ajustando un par de cosas, pero ahora creo que lo entiendo todo mucho menos. Ahora tenemos que subir hasta allá arriba, porque quité el Waystone. Pensaba que no nos iba a hacer falta. Pero al parecer, un episodio después, sí lo necesitamos como locos. Uf, bien. No uso el anillo para subir más rápido, porque... Porque nos puede costar un poco la vida si algo nos empuja. Así que, en este episodio, se viene algo interesante, que de hecho, no sé ni cómo no se me ocurrió antes, si es uno de mis mejores trucos para jugar Minecraft. El hecho es que voy a hacer una granja de fruta Chorus. Sí. Y tú te dirás, ¿pero cómo vas a hacer fruta Chorus sin matar al dragón? Está bonita la luna. Es la primera vez que veo una luna así. Dios, qué bonito. Y es que hay una forma de ir a la city, a la ciudad del End, sin necesidad de matar al dragón. Lo único malo es que vamos a necesitar una poción de caída lenta, porque si no lo tengo, probablemente me termine rompiendo las piernas antes de llegar. Hay un objeto en todo el centro de esta nave. No sé si logran ver el punto rojo. Uy, se quema esto. Me voy un poco por aquí. Y sigo subiendo. Otro poco de fuego. Lo normal acá. Ok, me pongo el anillo ahora sí. Sé que aún hay spawns, así que puedo encontrar algo por acá. Pero lo que quiero es ir a la parte donde estaba el... no me acuerdo el nombre. Los slimes. Era por aquí. Pasando esto, que esto es terracota. No sé por qué se quema la terracota. Vamos aquí. Y justamente aquí me dijeron que me había dejado un cofre. Que sí, me había dejado un cofre. No se diga más, chicos. Es que esta es pura suerte. Esto es pura suerte, de verdad. Pueden ver... nada de esto fue planeado, de verdad. Pueden ver en el episodio pasado que me dejé un cofre. Justamente este. Y no lo había visto. No había llegado acá, de verdad. No me había metido. Muchos dirán, pero qué suerte, Codevita. Este tipo... Y es que acá no hay. Era solamente hacia un lado. Voy a ver si por la parte de atrás hay cosas. Vamos a primero romper los spawns. Así me caigo. Por un fantasmita. Ok, voy a ir por allá un rato para ver qué hay. De todas formas podemos regresar con un solo clic a base. Estas cosas también me las quiero llevar. No quiero matarlos, porque me quiero llevar su espíritu, ya que me dan espadas de netherite. Quizás pueda hacer algo con eso, quizás no. Hasta que no se sepa, no lo quiero romper. Acá si me caigo... sería terrible. Ok, yo estaba pensando en hacer un truco que me lleva directamente al End City. Y tener una poción de caída lenta por si acaso me voy hacia donde no debo. O incluso había un hechizo en el propio libro que sirve para caída lenta. Ok, por aquí no había estado antes. No creo que haya nada, pero por las dudas. De hecho, hasta para estar mejor... Casi me lanza un fantasma. Auchi, auchi. Ahí hay otro spawn. Oye. Fantasmitas. Hay un spawn. Había. Y no hay
Voy a ir tranquilamente porque los fantasmas con un solo golpe me pueden matar. Bien, ya estoy acá. No creo que haya nada más. Quito todos los spawns posibles. Aunque creo que había una forma de convertir un spawn de una cosa a otra con un huevo generador. También que dejé un cofre. Con ballesta, perforación, oro, libro con botín 3, aspecto ígneo. Pociones de experiencia. Perfecto. Diamantes, manzanas y oro. Un poco más atrás no creo que haya nada. Lo rompería, pero me da flojera. Pero igual, lo voy a romper. Para ver simplemente lo que hay por acá. Pero puedo hacer una cosa más. Para estar completamente seguros. Y es esto. Ok. Un poco más de mana. Y sí, no hay nada. No, no parece haber nada más. Así que con esto yo regreso directo a base. ¿Y ese? ¿Y ese señor? Si no hay un invocador, ¿de dónde salió? Llevamos directo a casa. Ok, chicos, chicos, nada de esto está planeado, de verdad. Nada de esto fue planeado. Y no hubiera dicho que cuatro frutas Chorus me estaba esperando al costado de donde estaba peleando. Ok, cuatro frutas Chorus. Supuestamente con cuatro frutas Chorus podíamos hacer algo. Pero no me acuerdo exactamente para qué lo quería. Ah, quería la fruta Chorus horneada, no la fruta Chorus normal. Así que voy a venir a un horno, lo voy a cocinar. Creo que quería dos, si no me equivoco. Aún no sé para qué. Ah, para esto, ya me acordé. Faltaría esto que ya tenemos, dos frutas Chorus, cristales y orbes que son fáciles de hacer. ¿Estos cristales cómo se hacen? Cositas interesantes. Pero quiero el cristal que se hace con una lágrima de ghast, un ojo y un cristal. A ver, pensemos. Podemos buscar un Enderman y sacarle lágrimas de Enderman y convertirlas en lágrimas de ghast. Esa es una idea que tengo. La segunda idea sería hacerme una poción de debilidad, o de hecho dos, e ir por un ghast real, ya que necesito un montón de pólvora, creo, y de lágrimas de ghast en sí. Y la forma más rápida de obtenerlo sería con su espíritu. Realmente déjenme buscar botellas normales. Acá tengo pociones normales sin efecto. Era con un ojo fermentado de araña que se hacía con hongos. Acá tengo cuatro hongos. También era con el ojo de araña en sí. Acá tengo 6. Y azúcar. Eso sí me acuerdo. Azúcar que estaba en algún lado. Acá. Y por si hacía falta, también las verrugas del End. Que estaba aquí. Ahora, supuestamente, aquí deberíamos poner un poco de varas de Blaze. Que también me están faltando. Tengo varas de Blaze. Aquí ponía las botellas sin efecto. Porque ya está hecha la poción, así que esto ya se ha puesto supuestamente. Y pondríamos ojo de araña fermentado que se hacía con el ojo, azúcar y hongos. Y teníamos ojo de araña fermentado. Lo poníamos aquí. Auchi. Y no se está haciendo. Ok, no tengo ni la más mínima idea de por qué no se está haciendo. Supuestamente diría que el agua que está aquí ya está malograda. Y tendríamos que hacer otras botellas. Así que déjame buscar un poco de lo que es vidrio. Ok, supuestamente con estas botellas, uy, debería tomar el agua que está aquí. Y con el frasco de agua sin efecto, se pondría aquí con la verruga. ¡Ah, no! Sin verruga era, solamente el ojo de araña. Así de fácil. La verruga sobraba. Yo pensaba que siempre se hacía con verruga. Pero al parecer estas pociones ya no sirven. Estas pociones están malogradas porque son pociones sin efecto. Si esto se termina de hacer, sería increíble que hubiera espacio para más de 3 pociones. Poción de debilidad. Así de simple. Rápido, simple, sencillo para toda la familia. Y creo que la cosa esta se hacía con un cofre del End y lo demás ya está. Esto es con obsidiana, si no me equivoco, y el ojo de Ender. Ok, déjeme ver si puedo obtener un libro con eficiencia, porque me da flojera esperar a que se rompa todo. Infinidad, suerte. Esto tiene reparación incluso. Irrompibilidad también sería genial.
Ok, sé que tengo acá un libro con eficiencia y un par de libros más con eficiencia. El primero sería este con eficiencia 2 y este con eficiencia 3. Entonces, si junto eficiencia 2 más eficiencia 2 y lo junto con uno de eficiencia 3, sería eficiencia 4. Un pico muy rápido y útil. Así que con libros normales, ¿sí? Justo aquí tengo libros, lo voy a dejar por aquí. Quiero tres de estos libros y para esto también voy a traer un poco de lo que está aquí para que sea más rápido. Más rápido y eficaz. Una, dos, tres, justo. Ahora, primero, a este lo purificamos. ¿Dónde está mi botellita? Está mi botella. Necesito un poco de sangre. Oye, ¿este es un piglin? Es un piglin. Pero lo que quería, un poco de sangre. Y otro poco por aquí. Que como ven, la sangre ya no falta. Ya no va a faltar nunca. Yo que me estaba preocupando por esto. Esto no se limpia de ningún tipo de maldad. Así que vamos a quitar toda la maldad. Hasta con la maldad lo vamos a sacar. ¿O no? Ojo que creo que ya no funciona. Está bugueado este libro, al parecer. ¿Está bugueado? ¿O me parece? Me parece como que la textura está bugueada. Ok. Maldición de rotura 3. Quiero probar a ver si en realidad si lo encanto. O sea, la maldición de rotura está bugueado, supuestamente, porque cuando lo encanto, me deja la fortuna y la eficiencia 3, pero la maldición de rotura no. O en sí sí tiene la maldición de rotura y no lo veo. Porque dice que es igual, pero con eficiencia 3. Bueno, algo que me llevo. Algo que me llevo gratis. Ahora necesito obsidiana. ¿Cómo se sacaba esto? Y supuestamente ahora picaríamos mucho más rápido, ¿no? No se rompe más rápido, ¿no? Estoy viendo siempre eso para ver si se rompe más rápido. Pero parece que no. En realidad estaba bugueado este libro. No, se rompe bien. Está bien esto. Estaba bugueado el libro. Y con este tenemos 8, supuestamente. Con esto y un ojo de Ender que ya teníamos hecho por algún lado. Y justo acá tenemos 3. Y usaba solamente uno de estos ojos con obsidiana alrededor para tener un cofre de Ender. Con este cofre, estos polvitos que están acá. Y dos pociones de debilidad. Teníamos al fin un cofre más de estos. Ahora sí tengo que ir al infierno. Ok, ahora me toca a mí entrar, matar a un ghast o incluso matar a cualquier cosa, un blaze, un ghast o un esqueleto negro y traérmelo. No. No, 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 no. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Corre, 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 corre. Este mató a todos los pueblerinos de acá. Incluso puedo encerrarlo, puedo encerrarlo. Quiero ver lo que me da. Y tú es de alto nivel, creo. No lo puedo encerrar. Ese espíritu no lo puedo encerrar. Durísimo. Ay, no. Pero ese cofre no tiene nada. Perfecto. Este cofre. ¿Por qué estaba cerrado este cofre? Ahora sí, déjame ver lo que me daba este tipo, pero creo que tengo que hacer este lugar más grande.
Creo que tengo que hacer este lugar más grande porque no me alcanza con una caja tan pequeña. Sí, exacto. Tengo que hacer este lugar más grande. ¿Cómo se hacía este ladrillo? Bien, entonces supuestamente era con ladrillos normales, así que me voy a hacer una buena cantidad de estos ladrillos. No sé cuántos exactamente, pero unos alrededor de 10, más o menos. 40, no sé si sea necesario o suficiente. Y un montón de estos bloques. Yo esto sí tengo que hacer un montón. Incluso diría que me faltaría. No sé ustedes, pero siento que me va a faltar estas cosas, estas Dark Gem en algún momento. Supuestamente ponía esto, algo tal que así, con esto aquí, y tenemos esto. Necesito dos más, dos bloques más. Y poníamos esto aquí. Ahora con 40 dejamos que esto se cocine rápido. De hecho, no gasta casi nada de sangre, como están viendo. Ah, porque acá arriba tengo esto. Gasta creo que 1000, menos de 1000, creo que solamente 100, y además lo hace súper rápido. Bien, mientras aquí tenemos que reformar esto. Lo voy a expandir hacia la derecha, izquierda y un bloque más de alto. Sí, un bloque más. Ah, y de profundo también se expande. Ok, creo que este árbol tiene que bajarse un rato. Este árbol ya un poco para el lobby. Quitamos esto. Bien, al menos así tengo un poco más de espacio, solo que ahora el horno está como en medio de la nada. Está puesto en todo el centro. Pero luego lo replantamos y tenemos de nuevo el espacio. Lo cierro temporalmente porque ya conozco a mis aldeanos. Y me traigo todos esos ladrillos. ¿Listo? Supuestamente ahora tenemos que quitar por esta zona algo así. Por atrás lo expandimos un bloque. Por arriba también. Y por los costados lo mismo. Incluso sería buen momento de mover este lugar. Porque esto ya no me sirve del todo. Y de hecho voy a quitar esto un segundo. Porque me está sobrando. Experiencia de la nada. Me olvidé que eso también servía como un generador de experiencia. Bien. Ah, bueno, tengo que quitar lo demás. Quitamos esto. Y esto. Ah, además también había quitado el coso grande de acá. No sé si se dieron cuenta. Me olvidé explicarlo. Perfecto. Ahora sí, esto lo voy a mover un poco más para atrás. Ok, vamos a ver cuánto puedo hacer con esto. Lo voy a hacer por aquí, de hecho. El horno de sangre por aquí. ¿Se puede pasar? Bien, y lo haría aquí, de hecho. Vamos a hacerlo. No, muy cerca. Un poco más lejos. Aunque este lugar me va a servir para moverme, así que mejor no. O sí. Aquí, aquí mejor. Quitamos estos dos y lo hacemos aquí. Ok, este es el básico 3x3. Si lo expando hacia la izquierda y la derecha, sería dos bloques más de ancho. Y de profundo, si sería un bloque más. Sería medio raro, así que lo haría de este calibre, 4x4. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer el techo. Y lo rellenamos todo. Bien, y acá lo terminamos de cubrir por encima con bloques. Aviso que ya me quedé prácticamente sin ningún cristal o gema oscura con esto. Y me falta uno. Y me falta uno. Uno, chicos. Uno. Uno. Me voy a quedar solamente con cuatro gemas oscuras para sobrevivir el juego. Vamos a coronar este horno con el último bloque, que sería este. Perfecto. Y ahora sí se conectó todo. Ahora sí me. Justo me llevé. Me dio un golpe y vi todo negro. Y era porque el horno estaba enfrente mío. Ahora ponemos a el devastador con un montón de sangre. Y como va a la velocidad de mi abuela, vamos a traerle los mejoradores.
Le implantamos mejorador de productividad y mejorador de velocidad. Y aún así va lento. Ok, da montura. Da montura. Da montura. Da montura. Bueno, las monturas como que no es... No sé. No es tan necesario las monturas por el momento. Sé que el devastador lo podremos liberar porque solamente da monturas. No. No da nada. Ok, venimos por aquí. Volvemos a entrar al Nether. No lo cierro porque si no, no podré salir de acá. Ok. Ah, cierto, una cosa que me explicaron fue que antes sí había encontrado netherite, solo que tiene un aspecto muy parecido a la piedra negra. Y por eso es que yo pensaba que no lo había encontrado, pero en realidad sí lo había encontrado. No tengo ninguna armadura de oro, así que si me encuentro con algún señor fuerte... Sí, probablemente la pase mal. Quiero encontrar cualquier cosa, un blaze, un algo. Aquí voy subiendo. Acá este ya es mi barrio, acá no me preocupo, solamente entro y peleo. Ah, visión nocturna. Creo que antes había hecho toda esta mazmorra sin visión nocturna y ustedes no veían nada. Eso fue un error mío. Considérenlo el primer error que Codeva hace. Tengo por aquí. Ok, aquí ya veo un par de bichos, pero encima mío. Así que debo ir por allá. Lo ideal sería encontrar un ghast. Un ghast me ayudaría mucho también. Uy, aunque tú también. ¿Viste? No. Quiero al esqueleto. Esqueleto, por favor. De mío. Perfecto. Este esqueleto. Y nos vamos a base. De este esqueleto voy a abusar muy, muy tranquilamente en el horno. Porque también me da, como ya saben, cabezas de Wither. Me da carbón, creo. Un poco más. Así que el esqueleto de Wither. Pum, hueso, carbón. Aunque este es un buen generador de carbón. Es un excelente generador de carbón, solo que gasta un montón de esto también. Y creo que no lo toma como si fuera un mod, aunque me dio cabeza de Wither. Pero podemos hacer cabeza de Wither con otra cosa, súper fácil. Solo que pensaba que me iba a dar el hueso de Wither. Pero solamente me da hueso y carbón. Me da cabeza de Wither y poco más. Aunque de hecho, a esta velocidad ya podemos matar al Wither en sí. Y si mato al Wither... Si mato al Wither... Ojito, si mato al Wither... ¿Puedo llevarme el espíritu del Wither? Este lugar tiene tamaño como para matar al Wither, ¿no? Parece. Una cabeza más. Podemos intentar matar al Wither. Solo que en una zona más segura. Este Wither esqueleto lo puedo... dejar. Golpéame. Gracias. Y voy a regresar por encontrar un ghast. El ghast es mi objetivo principal. Un ghast. Un ghast y un blaze. O un blaze, de hecho. Porque solo tengo una caja. A ver, por aquí. Y vamos... Bueno, voy a hacer mi propio camino. Que será por encima de todo. Para que se genere algo por aquí arriba. Un ghast. Un objeto. Raro. Uy, casi metida. Ahí está, blazes. De estos blazes también tengo que abusar un poco. No, 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 certito. Ok, blaze. Blaze, blaze, blaze. Auchi, 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 auchi. En la caja, por favor. Enciérrate en la caja. No lo veo. Esto está medio difícil. No se mete en la caja. Ok, se bugueó. Ahí está, ahí está. Perfecto, ya se metió. Vemos esto, matamos a estos señores. Y nos vamos directo a casa.
Perfecto, y abusamos también de este Blaze. Que está, este juego ahora es súper fácil. Este juego ya lo dominamos. Esto es lo que necesitamos, varas de Blaze a montones. Dios, estamos abusando muy bien de este juego. Aunque no sé si es muy chetado usar este horno, porque puedo sacar los lo que necesito de todos lados. Si necesito cosas de Blaze, voy, mato un Blaze y tengo todos los Blazes que pueda imaginar. ¿Qué es esto? Esto sí no lo conozco. ¿Qué es? Manual de instrucciones de Blaze. Ok, pero dice libro de hechizos, ranura de hechizos 10. Bueno, ¿qué es? Ranura, libro de hechizos. Era eso, ¿no? Anillo, anillo, cabeza. ¿Qué dice? Un hechicero lo hizo. Comienza tu viaje con tu libro de hechizos. Ya, pero no sé para qué sirve. Voy a sacar tantas bolitas de Blaze que ya no me van a hacer falta en la vida. Y si puedo encerrar al, el espíritu de un Enderman, probablemente ya no necesitemos nada más en esta serie. Porque habremos abusado como unos completos ladrones. Incluso a las vacas podría matar simplemente una y tengo infinitas. E incluso, aunque necesito, un Blaze, algo de Blaze. Digo, de Blaze, no, de Ghast. Pero aparte de eso, sé que se están dando cuenta de que esta granja no es completamente automática. Pero puedo hacerlo completamente automático. Ok, otro libro de estos. Las varitas de Blaze las tenemos a montones. Tengo dos stacks. Primero quiero ver para qué sirve, si puedo hacer algo mejor. Por ejemplo, tiene 8 crafteos, incluyendo la varita de Hada, que le podríamos hacer. Estas varas de Len que creo que eran importantes. ¿O no? No tanto, solamente para hacer esto, que es un bastón de resucitar a los aldeanos. ¿Esto qué es? Mezcla de lirio de fuego, Ice and Fire. Sirve para comida también. ¿Y esto qué es? Twilight Forest. Fiery Blood. Ok, no sé qué es esto. Esto es de las cartitas. Esto también es importante, ¿eh? Entonces, Twilight. Aunque no es importante, de hecho. El mod de Evilcraft tiene un montón de cosas interesantes. Y de hecho, estos también son interesantes. De hecho, el espíritu de Blaze me lo voy a quedar. Y me voy a hacer otra cajita. Solo que, a ver, como que no me convence mucho tener una caja tan grande para cosas pequeñas. Porque con eso podría tener dos hornos completamente automáticos. Uno que me esté dando, manzanas de noche. Y otro que me esté dando, disculpen que no sé hablar, otra cosa. Esto es del Spells and Book. Lo dejo aquí. De hecho, tampoco sé mucho del Iron Spells. Esos fantasmas me inspiran a seguir avanzando para obtener ese objeto y que dejen de tocarme. Porque me rompen la armadura y además me dan hambre. Y eso hace que gaste más manzanas por cada vez que lo uso. A ver, quiero hacer otro ojo de araña fermentado. Y listo. Con esto tenemos lo necesario junto a esto. No estaba haciendo nada aquí. Juraría que estaba haciendo algo mientras hacía esto. ¿Y los ojos de Ender? ¿Dónde los metí? También necesitaba más polvitos de estos, si no me acuerdo mal. Y ahora intento replicar esto, a ver si me sale bien. Polvo, polvo. Y las pociones de debilidad era lo que estaba haciendo. ¿No era así? Debilidad, ojo de Ender y esto aquí. Ah, era un cofre de Ender, no un ojo. Aunque de hecho tengo suficiente para hacerme dos. Denme un segundo más. Hacemos otro cofre de estos, pero con los ojos que tenemos aquí. Solamente es uno. Bien, menos mal. Con la fruta Chorus que tenemos, puedo estar un poco feliz por el momento. Hasta que obtengamos, hasta que necesitemos los otros. No me acuerdo el nombre. A Notch lo dejamos tranquilo por aquí, porque si lo abro me la corto. Pongo dos de estas. Uy, ¿qué? Ok, dos de estas.
con esto veamos lo que tenemos aquí, que ya son 300 varas de Blaze, más esto son 400 varas de Blaze, creo que ya no necesitamos nunca. Pero aún así voy a mantener al espíritu, porque sé que va a ser útil en algún momento. Y disculpen si se escucha diferente, es porque estoy haciendo un cambio en el set que tengo. Y ahora no sé si está un poco más lejos el micrófono de lo normal, quizás más cerca, no lo sé. Ok, vengamos por aquí. Y volvemos, ya saben a dónde, a la fortaleza que tenemos por aquí. Un Ghast. El objetivo para mí sería un Ghast. Que de hecho por eso también es que he ampliado un poco la zona de los hornos. Para que entre un Ghast. Blaze, no necesitamos un Blaze. Blaze. Un esqueleto normal. Cualquier cosa que importe. Tenemos dos cajas. Dos cajas igual a dos almas. Que de hecho no se ve nada, ¿no? Tampoco se ve nada, pero al menos tiene luz. Acá no hay nada. Eso seguro. Y acá no voy a encontrar ningún Blaze. Así que tengo que explorar un poco más. Vamos a explorar un poco el Nether. Pero el Nether entero. ¿Qué es esto? Cuarzo. No me puedo mover si no tengo bloques. Pero supongamos que era cuarzo. ¿Por aquí qué hay? Piedra luminosa, que también es importante. Llegamos un poco. Ok, acá me dejo caer. El daño que me hago no es tanto. Tenemos armadura y todo. Solo que no tenemos caída de pluma. Sería genial también tener. ¿No es mi libro? No. Tengo todo desordenado. Venimos por aquí. Nada. Lo que me gusta de estos mods es que no importa cuánto yo explore, siempre podré volver a casa. Así que puedo explorar sin miedo a perderme. No sé dónde dejé la pala. Creo que es un piglin. Este piglin que se quede tranquilo. Distintas varias. Esta fortaleza ya la conocemos. ¿Sí? Seguimos por aquí. Puede traer cosas y todo, pero creo que es mejor la forma que nosotros tenemos para encontrar cosas que los piglin. Aunque... bueno, tengo muchos aunques. O sea, con lo que ya tenemos, podemos empezar a avanzar ahora sí con todo. Podemos hacer nuestro propio acumulador ambiental. Podemos empezar con el mod de este de Evilcraft de nuevo. A no ser que nos falte algo en el camino. Pero yo diría que ya no nos falta nada para avanzar fluido, episodio tras episodio. Solo que uno de estos días, quizás en dos o tres días, me voy de vacaciones y no subiré contenido al canal por dos semanas, más o menos. Quizás un poco más. Así que no se asusten si no subo videos, solamente es porque estoy de vacaciones. A ver, un Ghast, por favor. No es, es imposible que no haya un Ghast en el Nether. Estoy yendo muy tranquilo. Ok, voy a llevarme un poco de arena y almas. Ese tipo... bueno, ese es... ¡Auch! Caí directo. Y un invocador. Vamos a llevarnos el espíritu del invocador. Ok, si él se muere, pongo esto y me llevo tu espíritu. Aunque no lo vea. Está aquí. Ahí está. Algunos espíritus aparecen invisibles. Eso es. Pero los puedes ver con... F3 más B, que parecen los cubitos para golpear. Ya tenemos el invocador de huesos. Pero quiero un Ghast, por favor. Un Ghast, porque necesito 4 lágrimas de Ghast o un Enderman. Pero el Enderman no me va a dar las lágrimas de Enderman, porque es otro mod. Así que el Ghast es importante. Aparte que eso es... no, eso es normal. Auchi. Pensaba que llegaba. Uy, un piglin. Perfecto. ¿Lo puedo reanimar? No, pero si lo pongo en el overworld, el tipo se muere. Aunque lo puedo reanimar en una parte del infierno y ponerle una etiqueta. Y así tengo un comercio infinito. Pero por el momento no. Voy a pasar de él porque quiero un Ghast. No quiero gastar un espacio en un piglin por el momento.
De verdad, voy a comprarme ese gast y me voy a quedar 3 días reales enteros farmeándome esas lágrimas. Me estoy moviendo muy rápido porque no se ponía nada. Mi espada con botín no me da tantas cosas. Uy, un montón de esto. Esto sí me gusta. De hecho, si ven en el minimapa, es enorme esta generación de glowstone. Deben ser 3 generaciones de glowstone juntas. A ver, volvamos por aquí. Arena de almas. Por aquí debe spawnearse algo. Creo que aquí me daba las piedras estas oscuras. No me lo creo. Por dime que su espíritu está por acá. ¿No está su espíritu? No. Sí, sí. Oh, no, no. Este botón no. Este. Por métete. Pero. Por métete, espíritu. No, creo que está bugueado. ¡Epa! Te atrapé. Debería haber un ghast en el mundo. No debe ser posible la ausencia de tanto en un solo lugar. ¡Epa! Ahí vi algo. Este tipo sí me debe dar algo interesante. Este tipo sí lo veo, pero con fuerza. Algo me dio por la espalda, justo. Esqueleto. Toma. Bueno, este no. ¿Qué tantas de estas cosas? ¿A dónde se fue el grande? Aquí está, en algún lado. Pero esa es una mini cosita, ¿no? Un espíritu de venganza nomás. Un escudo. ¿El grande se murió? Ahí hay otro invocador. Pero creo que este es el invocador supremo. No, este es un simple invocador de huesos. Ya tengo su espíritu. Ahí está el grande. Aunque creo que este invocador de huesos me dio una especie de cosa roja. El invocador puede desaparecer, por favor. Gracias. Ya tengo su espíritu. No veo nada. Tú desaparece. Tú también. También sin meter golpes. Este esqueleto desaparezca para no llevarme su espíritu por accidente. Este tipo muere. Y me da su espíritu, por favor. Ahí está. Lo tengo. Tengo su espíritu. Escuché un ghast. Escuché un ghast. Déjenme. Golpea, golpea, porque este tipo se va a morir. ¿Qué? No me lo creo. Me ha roto la cajita. Ahora sí que tengo problemas. Al primero mato a uno. Lo quemo. ¿Dónde están? Solamente veo uno. Este lo voy a buscar, pero con mis propias manos. Toma. Ahora, libero a este señor. Voy a traer al ghast. Estaba por algún lado. De verdad, encierro a uno de estos ghast y no lo dejo ir nunca. Pongo esto aquí. No, no, la caja, por favor, ponte. Gracias. Y el espíritu lo encierro.
Es verdad. Hola chicos, están escuchando al Codeba del Futuro y vengo a decirles que me olvidé grabar el audio de esta parte, pero en sí simplemente estaba diciendo que iba a avanzar fuera de cámaras, crear otras cajas porque ya me quedé sin cajas, regresar a base y continuar fuera de cámaras. También aviso que este será un videito un poco especial porque después de este videito van a pasar 2 o 3 semanas sin que me escuchen de nuevo porque voy a estar de vacaciones. Así que simplemente pásenla bien este tiempo y nos vemos en el siguiente videito, chicos. Chau, chau. Nos vemos en 2 o 3 semanas. Bye.